En la King Kong original de 1933 hicieron una cabeza de Kong para primeros planos, pero para el remake de 1976 habría un animatrónico de 12 metros de altura que costó 3 millones de dólares. Al inicio del desarrollo se pensó en usarlo durante toda la película, pero el animatrónico tenía un movimiento muy limitado, así que aparece menos de un minuto. Y la segunda vez que lo vemos es cuando está tirado en el suelo después de la caída. Una inversión millonaria que decepcionó a todo el equipo.